El 17 de diciembre de 1996, seis delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre los que se encontraba la enfermera española Fernanda Calado, fueron asesinados en un hospital de la organización cercano a la capital de Chechenia. Desde entonces, el 17 de diciembre se ha convertido en un día que desde Cruz Roja dedicamos a la memoria de todas las personas cooperantes asesinadas durante el desempeño de sus funciones o que murieron como consecuencia de un accidente, enfermedad u otro trágico acontecimiento. Siempre se han producido ataques contra la asistencia de salud en los conflictos armados, aunque el derecho internacional humanitario los prohíbe. Los ataques contra hospitales y personal sanitario se han convertido en una triste rutina en varios de los principales conflictos armados que hay en el mundo. Desde que comenzó el conflicto en Yemen en 2015, se han producido al menos 160 ataques a hospitales, clínicas y personal médico. En Siria se han registrado 120 ataques contra establecimientos de salud solo en 2016. Y en Irak, desde 2014, casi la mitad del personal sanitario ha huido de algunas zonas ante los constantes ataques recibidos. Los centros de salud, la mayoría de ellos ya precarios, pero si los bombardeas no sirven, pero son centros que a lo mejor están atendiendo a una población de 20.000 personas y los dejas sin ese medio de atención. Al objeto de mejorar la seguridad y la prestación de la asistencia de salud en forma imparcial y eficaz en conflictos armados y en otras emergencias, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja desarrolla el proyecto Asistencia de Salud en Peligro. A través de este programa se han identificado medidas prácticas que pueden contribuir a prevenir esta violencia en conflictos armados u otras emergencias. En este ámbito de la protección de las misiones médicas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el pasado 3 de mayo la resolución 2286. Esta resolución fue promovida, entre otros, por el Estado español, siguiendo una de las prioridades del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Toda la resolución creo que es importante, pero yo destacaría quizá algunos aspectos de los párrafos 3, 4 y 5, donde habla de exigir a todas las partes en el conflicto armado, y hablo de todas las partes, no solamente los gobiernos, para que permitan el paso sin trabas y en condiciones de seguridad del personal sanitario y del personal humanitario. Por otra parte, también elaborar las medidas necesarias para prevenir y tratar de paliar esos actos de violencia que se vienen produciendo. Cruz Roja insta a todas las partes involucradas en los conflictos en curso a que protejan de las hostilidades a los hospitales y el personal sanitario y recuerda que las guerras tienen límites y que todo el mundo tiene derecho a asistencia médica, incluso en un conflicto.